Hola, ¿qué tal la audiencia de la página Huitzuco Guerrero, sus pueblos y tradiciones? Pues bueno, déjenme decirles que nos encontramos aquí con el joven Giovanni, mi amigo Giovanni. Él es instructor de, podríamos decir, ¿de qué? ¿Instructor? Instructor, el activador físico. Activador físico. Bueno, ¿quién de ustedes no ha estado o ha visitado alguna vez algún gimnasio? Pues bueno, para estar en forma, para tener condición física, ¿no? Y qué mejor que aquí nuestro amigo Giovanni, que él es, pues bueno, el fundador, el creador, el que pues él con sus ganas de sacar adelante pues a su familia o él mismo, pues él quiso fundar o hacer este gimnasio, y qué mejor, él nos va a contar acerca de su vida, ya que nos dice que está pronto a cumplir 10 años, 10 años de haber fundado este gimnasio, y qué mejor que él nos va a contar. ¿Qué tal, mi amigo Giovanni? Mucho gusto y gracias por haber aceptado esta llamada. Señor. Perdón, esta entrevista. Ah, no se preocupe, señor Tomás. Antes que nada, buenas tardes, buenos días, no sé, a la hora que nos estén viendo aquí en la audiencia. Pues, más que nada, darte las gracias, ¿no?, por considerarnos y tomarnos en cuenta para esta entrevista. Y pues, sí, mira, tú comentaste hace rato, vamos a tener ya, primeramente Dios, el mes que viene, el 6 de noviembre precisamente, 10 años ya con este proyecto. 10 años que, pues, creo yo que ha valido la pena, ¿no? Ha sido de gran esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho trabajo, y lo más importante, que yo así lo veo, que es aprendizaje, ¿no? Porque pues yo inicié en esto de la nada, ¿no? Ahora sí que también fue el primer gimnasio que pisé en mi vida, a mis 30 años, o sea, fue el primer gimnasio que yo pisé aquí, y pues, como todos, iniciamos de cero, ¿no? Me invitaron a este proyecto hace 10 años un hermano, ¿no?, un profesor también, que ellos fueron ahora sí los socios, ¿no?, que iniciaron todo este proyecto, y me invitaron a ser parte del equipo de trabajo, y pues, como fueron sucediendo las cosas, pues hubo un momento que la asociación se abrió, ¿no?, y mi hermano dice, oye, ¿qué hacemos? Dice, cerramos, continuamos. Digo, pues ya estamos en esto. Sí, claro. Ya estamos en esto, y pues no queda más que echarle ganas, ¿no? Recuerdo que a mis 30 años estaba haciendo la preparatoria. Ajá. Estaba haciendo la preparatoria y tenía ahora sí la intención de estudiar una licenciatura, ¿no? Pero jamás me pasó por la mente dedicarme 100% ya a esto. Yo tenía otros planes, y cuando se nos da la oportunidad de quedarnos nada más mi hermano y yo en este proyecto, pues cambiaron mis perspectivas, ¿no? Entonces opté por estudiar la licenciatura en la activación física, y pues se fueron dando las cosas, ¿no? En su momento, pues me hice, ahora sí que socio primero de este gimnasio, y conforme fuimos avanzando en el estudio, pues fuimos profesionalizándonos y creciendo, y hasta el grado de que, pues ya, cierto tiempo después nos quedamos, ¿no?, con esta propiedad. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué llamado usted le puede hacer a los jóvenes, a los que llegan por primera vez aquí, pues a este gimnasio? Me imagino que llegan, pues, con un pensamiento, con una actitud de poder decir, bueno, yo voy al gimnasio, por ejemplo, que yo llegue al gimnasio, ¿no?, por primera vez, que diga, no, pues yo vengo por primera vez al gimnasio. ¿Qué prosigue o qué sigue cuando uno llega al gimnasio por primera vez? Ok, mira, acabas de dar un punto muy importante. Muchas de las veces solemos, como a mí me pasó, ¿no? A mí me pasó, y lo vivo a cada momento con las personas que llegan aquí buscando nuestro apoyo, la actividad física, ¿no? Muchos vienen por cuestiones de salud, ¿no? Muchos vienen por verse mejor, ¿no? Uh-huh. Que es la moda, ¿no? Sí, claro. El adolescente, que el joven se vea, pues, más musculoso, ¿no? Más sano, ¿no? Entonces, llegan por diferentes razones. Entonces, lo importante aquí, yo siempre les comento, ¿no? Pues primero agradecerles que se hayan dado esa oportunidad de visitarnos, y algo bien importante, que eso sí les invito, ¿no?, a toda la adolescencia o a la persona que quiera iniciar un proyecto de esta índole, que cheque bien qué es lo que quiere, porque muchas de las personas vienen, por ejemplo, con la mentalidad de bajar de peso. Sí, claro. A un gimnasio, y a veces, pues sí, esto ayuda, contribuye, ¿no?, pero empezamos haciendo cosas que no, a veces no son muy favorables para el resultado que queremos. Entonces yo siempre los invito a que, y les pregunto, ¿qué es lo que quieres lograr?, ¿no? Muchos me dijeron que tú me ibas a preguntar eso, ¿no? Sí, porque sí, siempre sí. Tengo esa pregunta, ¿qué quieres lograr?, ¿cómo puedo ayudarte?, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, en base a lo que ellos quieren, yo siempre les digo, pues iniciamos con esto, ¿no? Principalmente, pues empezar
activarnos, ya sea por medio de aparatos de peso o equipo de cardio, ¿no? Ahora sí que, como todos, llegamos a un gimnasio de cero. Y de posterior a eso, conforme van avanzando, pues los vamos orientando. Sabes que ahora sigue esto, ahora prosigue con esto. Y adelante. Cuéntanos, amigo Giovanni, pues bueno, por ahí nos comentas que ya van a ser 10 años de haber fundado este gimnasio. Cuéntanos, ¿tienes algo preparado para los jóvenes, a todos que visitan aquí este gimnasio? ¿Tienes algo preparado, algún evento que se aproxima, y cuándo es el aniversario? Ok, sí, mira, nuestros inicios fueron en el centro, no sé si ubicas, antes sí. Había multiservicios, claro. A un costado de la comandancia, del ayuntamiento. Hace un año optamos por a este nuevo lugar. Y sí, mira, el aniversario es el 6 de noviembre y tenemos hasta suerte porque cae viernes. Ah, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Cae viernes y el plan hasta ahorita es, pues, más que nada agradecer, ¿no? Más que nada agradecer, principalmente ante Dios, ¿no? Que nos dio el permiso, ¿no? Y nos sigue dando tal vez permiso, ¿no? Y capacidad y aprendizaje para seguir manteniendo todo esto. El día 6, hay una sorpresa, la estamos programando, ahí, ¿no? Programando para acá, sí. Deseo de todo corazón que se nos haga, ajá, se realice. Claro, sí, claro. De que hay evento, sí, claro. ¿No? Pero hay una sorpresa, sobre todo para mis clientes, para los miembros de aquí. Yo siempre les he dicho que no son mis clientes, ¿no? Son mis socios, porque ellos contribuyen con su pago, ¿no? Con su pago de mensualidad, de visita, a que sigamos creciendo. Claro, ¿no? Que sí. A que sigamos creciendo. Yo recuerdo en mis inicios cómo inicié y ahora, pues, afortunadamente, con el apoyo de ellos económico, pues cada vez tratamos de traer mejores aparatos, de que las instalaciones cada vez estén mejor, ¿no? De que haya un, más que nada, un entorno muy padre, ¿no? Y para todos. Cuéntanos, ¿te ha afectado a ti, amigo Giovanni, sobre esta contingencia, esta pandemia que estamos atravesando? Mira, sí, la verdad sí. Creo yo que en estos instantes a todo mundo nos está afectando, ¿no? Tanto económico, moral, físico, sí, ¿no? Claro. Mental, ¿no? Entonces, pues, yo en la pandemia estuvimos cerrados casi 4 meses, ¿no? Hace un mes y, ¿no? Hace 2 meses, ¿no? Cuando se abrió esto, sí. Pues iniciamos nuevamente con poco horario, ¿no? Con ahora sí que cuidando también el cupo del lugar, y para no aglomerarnos, ¿no? Y sobre todo, pues, acoplarnos a esto, ¿no? Porque no estábamos preparados, creo yo que nadie estaba preparado para eso. Pero sí, nos ha afectado, claro que sí, creo yo que a todos. Bueno, les hacemos la invitación a todas aquellas personas que, pues, quieren venir a un gimnasio, pues bueno, que vengan aquí con compañero Giovanni. Además, pues vemos muchas herramientas, aparatos que, pues, para hacer ejercicio, y pues qué mejor él ahorita nos va a enseñar cada aparato, para qué sirve. Vamos a hacer un pequeño recorrido rápido con él, y pues bueno, antes más que nada vamos a hacer que los invite para que nos den los precios o los paquetes que hay aquí en este gimnasio. ¿Qué paquetes hay, amigo Giovanni? ¿Qué paquete uno puedo agarrar? No sé si hay un paquete económico, o mediano, o bajo, o alto, no sé, coméntanos. Ok, mira, por lo general siempre aquí en Tony's Sport Gym nos enfocamos a la necesidad de la gente, ¿no? Ellos, pues siempre me gusta cuestionarles, preguntarles, ¿no? Qué es lo que quieren, y en base a lo que quieren, pues los asesoramos, ¿no? Y los apoyamos también. Sí. Aquí, por ejemplo, se considera el pago como, por ejemplo, visita, ¿no? Donde tú vienes día a día o cada tercer día y pagas por ingresar una cuota de 35 pesos, por ejemplo, ¿no? De ahí tenemos la mensualidad. La mensualidad, tenemos un costo de 360 pesos el mes, ¿no? Incluye todo el mes. Todo lo que ahorita vamos a mostrar, todos los servicios, desde caminadoras, escaladoras, elípticas, ¿no? E incluso, por ejemplo, apoyo en los ejercicios por si no lo saben ejecutar o algo así. Posterior a eso tenemos un paquete, todo hace rato tú lo mencionabas, ¿no? Tenemos unos paquetes en la que, por ejemplo, la gente que ya viene con un propósito, aquí los atendemos con un plan nutricional bajo un nutriólogo, ¿sí? Sí. Un plan de ejercicio, ¿no? Bajo mi tutoría o de otra persona que también nos apoya, ¿sí? Y una mensualidad, ¿no? Entonces, podemos hacer este paquete en el que incluye nutrición, actividad y la mensualidad, ¿no? Ese tiene un costo de 900 pesos, ¿sí? Y la facilidad, más que nada,
de que aquí si la persona quiere pagar por semana, quiere pagar por quincena, también nosotros nos podemos acoplar, ¿no? Y más que nada, ahorita con todo lo que estamos viviendo, claro. entiendo lo que estamos viviendo y de esa manera pues nos acoplamos, ¿no? Acoplamos. Sí, claro. Pues bueno, amigos, ahí está el llamado que les hace el instructor, nuestro amigo Giovanni, para que vengan, visiten aquí su gimnasio y pues bueno, los invitamos, vamos a dar un recorrido para ver en qué consiste cada aparato de aquí, de este gimnasio. Así es que bueno, vamos, acompáñenme. Pues bien, amigos, ya nos encontramos aquí con el joven Giovanni, donde pues bueno, él nos va a explicar y nos va a decir en qué consiste en cada aparato que se encuentra aquí en este gimnasio. Y amigo Giovanni, ¿en qué consiste este aparato y cómo se llama? Mira, esta es una caminadora, ¿no? Es una caminadora en la cual nos puede servir para muchas funciones. Uno, por ejemplo, las personas que inician, ¿no? Y no quieren salir al sol, no quieren salir a lo rústico, ¿no? Sí. Entonces, este es un aparato especial para eso, ¿no? Hay algo muy importante, que eso tú lo puedes manejar, ¿no? Lo puedes poner a la velocidad que tú quieras, lo puedes ahora sí hasta programar para si ya tienes un plan específico de entrenamiento, ¿no? Lo programas y esta máquina lo hace todo, ¿entiendes? Pero sí es de gran apoyo, es una caminadora, tú la puedes manejar a la velocidad que tú quieras, a la altura que tú quieras. No hay ningún problema. O sea que con esa caminadora en poco tiempo, la panza de que baja, baja. De que baja, baja, como tú lo comentas, ¿no? Pero lo más importante es llevar un plan. Yo siempre he invitado a la gente, a todos los que se acercan a mí y llegan a un gimnasio y se los... Ahora sí, es una invitación, ¿no? Que siempre que se sometan a algo, tengan un plan. Un plan. Porque muchas de las veces nos sometemos a algo y no tenemos un plan, no tenemos el resultado que queremos y desistimos. Entonces, es muy importante eso, siempre tener un plan. Un plan, un plan, un plan. ¿Y de aquí qué sigue? ¿Para dónde nos vamos de aquí? Pues nos vamos, ¿qué te parece? ¿A una escaladora? A ver, claro que sí. ¿Vámonos de este lado? Sí, claro que sí. Vamos, a ver, vamos. Estamos caminando. Sí, mira, esta es una escaladora. Esta es una escaladora. Ajá. ¿No? Es un aparato en el que Sí, sí. Trabaja de diferente manera, ¿no? Ajá. Toda la gente lo tiene considerado, todo este tipo de equipo. Sí, sí, como sí. Ejercicio para hacer cardio, ¿no? Ejercicio cardiovascular. Sí, sí, claro. Entonces... Cada aparato tiene su función. Ahí lo puedes caminar, puedes trotar, puedes correr. Aquí escalamos. Sí, sí, sí. Si se da cuenta, el mecanismo es muy diferente. Sí, claro. Y esto nos ayuda principalmente a las piernas, ¿no? Y si sabemos trabajarlo de una manera correcta, pues también podemos trabajar lo que es la parte media del cuerpo, ¿no? Lo que es el abdomen. También lo podemos aprovechar y lo trabajamos. Igual, cada aparato tiene su sistema de trabajo, de programación, ¿no? Y aquí lo mismo que hicimos allá, lo podemos hacer aquí. Programar, ¿me entiendes? Manejamos la altura, manejamos la intensidad, la densidad del aparato o del ejercicio que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo uno necesita para estar uno aquí haciendo ejercicio? ¿El tiempo que uno quiera o...? Mira, sí puede ser el tiempo que uno quiera, pero como hace rato te recalqué, siempre es bien importante tener un plan, ¿no? Sí, claro. Muchas de las veces la gente cree que con hacer mucho va a bajar uno rápido, bajar, ¿no? Uno rápido. Pero no, ¿verdad? Y no es así. Así me puedo pasar todo el día y la noche aquí. Exacto. Y no voy a bajar, claro que no. Sí vas a bajar, tal vez, ¿no? Pero va a llegar el momento en que probablemente te estés excediendo, ¿sí? Y va a entrarte, pues, cansancio, sí. Fatiga, ¿no? Y con el tiempo, pues, va a ir mermando tu capacidad, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, ¿saben qué? Lo ideal para un ejercicio cardiovascular, si vas iniciando, 30-45 minutos y si llevas una, por ejemplo, sesión de entrenamiento con aparato y peso, posterior a eso puedes trabajar otros 30 minutos o 40 minutos en esta máquina o en la caminadora, no hay ningún problema. Claro. ¿Y de aquí dónde nos vamos? Pues nos vamos, ¿qué te parece una elíptica? A ver... Una elíptica. Igual es un aparato. Ajá. En este puedes hacer ahora sí muchas funciones. Sí, sí, ¿no? Claro. En la caminadora pues caminas, aceleras el sistema cardíaco. Ajá. Igual ahí en la escaladora. Aquí la ventaja es que puedes trabajar ya todo el cuerpo. Sí, sí, claro. ¿Entiendes? Si tú lo tomas de esta manera, ¿no? Aquí activas todo el cuerpo, ¿no? Tomamos de los manerales y aquí estás activando todo el cuerpo, ¿no? Empiezas a trabajar brazos, abdomen, piernas, ¿no? Y lo puedes optar por trabajar nada más las piernas, ¿no? O trabajar todo el cuerpo de esta manera. Igual, como te comentaba, todos los aparatos son programables,
¿no? Dependiendo del resultado que tú quieras tener, puedes manejar la frecuencia cardíaca. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando una persona quiere iniciar, ¿no? Y esa persona pues está pasada de peso, ¿no? Es muy importante eso. Manejamos su frecuencia cardíaca, checamos que no se exceda, ¿no? De lo que debe de trabajar. Sí, claro. Y de esa manera también la persona se siente más tranquila. Sí, claro. Más contenta. Bueno, ¿y de aquí, para dónde nos vamos? Pues vámonos, si quieres, a una bicicleta. A ver, vamos a una bicicleta. La tradicional. Sí. ¿No? La tradicional, bicicletas. Mira, una bicicleta. Ajá. Esta cosa también hace maravillas, ¿no? La puedes ajustar. La puedes ajustar ahora sí que a tu medida. Ajá. No, a tu medida. Igual tiene un sistema en el cual tú puedes, si tú aprietas aquí, pues hay más resistencia. Sí, sí, claro. Se pone más dura, se pone más flaca, ¿no? Y pues tiene un maniobro en el que tú también lo puedes utilizar de diferentes maneras, ¿no? Hay una clase que se llama spinning y muchas de las veces aquí es más de esta manera lo puedes trabajar. Uh-huh. Mira. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo aquí uno de ejercicio hace? Mira, no hay un tiempo definido para eso. Igual, como te comenté en los demás aparatos, aquí todo depende de la rutina que tú traigas, ¿no? O de lo que tú quieras hacer. Muchas de las veces las personas quieren sentirse nada más bien o quieren tener una actividad física para no estar sentados en su casa. Uh-huh. Tengo personas que incluso vienen y se pasan hasta 30, 40 minutos en una bici. Ajá, sí, sí. Y está bien, qué bueno, no, sí. Lo regular es que pues no estén nada más en su casa sin hacer nada, ¿no? Activarse más ahorita, así como está la pandemia, pues yo los invito a que se activen. Bueno, amigo Giovanni, pues bueno, ya para terminar, pues ya un mensaje que les dé a los jóvenes, a los que quieran visitar aquí tu gimnasio, invítelos para que pues vengan aquí a hacer ejercicio y pues bueno, ya que se vengan a motivar y pues bueno, se vengan a destresar aquí. ¿Qué mensaje usted le daría a los jóvenes? No nomás a los jóvenes, sino pues aquí es para mujeres, para personas mayores también de edad que quieran venir, ¿no? También, ¿no? A ver, un mensaje que les da para terminar ya esta entrevista. Ok, mira, el mensaje que yo les podría dar es lo siguiente. Y hablo en base a la situación que estamos viviendo ahorita, que es la pandemia. Desafortunadamente, nadie estaba preparado para esto. Sí, claro. ¿No? Y también está visto que esta enfermedad llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse, necesitamos ya aprender a contrarrestar, creo yo, la enfermedad, ¿no? Hasta ahorita no hay cura para la enfermedad, no ha llegado una vacuna, ¿no? Y pues está comprobado que lo único que podemos hacer para apoyarnos para que la enfermedad si nos llegara a dar, ¿no? Porque todos estamos expuestos, hasta yo, sí, independientemente, claro, de que tenga una actividad física, de que llevo una dieta, ¿no? Me preparo, ¿no? Entonces, yo el mensaje grande que les doy es que no nada más se preocupen, sino que se ocupen, ¿vale? Que no se preocupen que porque voy a salir a la tienda, voy a salir al mercado, voy a salir con mis amigos o a una fiesta, me preocupe nada más en llevarme mi cubrebocas. El cubrebocas es muy importante. Sí, sí, claro. Es muy importante, nos ayuda, ¿sale? Pero yo los invito más a que se ocupen. ¿De qué manera? A que esta enfermedad le saquemos lo mejor, ¿sale? A que esta enfermedad nos ayude a crecer, no a irnos más abajo, a hundirnos, sino a crecer. ¿Y de qué manera podemos crecer? De muchas formas, ¿no? Aquí hay algo muy importante que puede ayudarles a los jóvenes, a toda la gente, es que cambiemos nuestros hábitos, tanto alimenticios, tanto hasta de lo que nos metemos en la cabeza, lo que vemos, lo que leemos, ¿no? Para poder salir adelante de esto. No hay de otra más que activarnos, comer bien, descansar bien, ¿sí? Y pues vamos a salir tarde o temprano de todo esto. Vamos a salir y lo vamos a hacer. Así. Pues bueno, ahí está, audiencia de la página de Huichuco Guerreros Pueblos Tradiciones. Pues bueno, aquí dejamos a nuestro amigo Giovanni a que siga haciendo ejercicio, que siga, pues bueno, y así que los invitamos, amigos, para que bueno, vengan aquí a visitar a este gimnasio, que pues bueno, ya el instructor Giovanni, pues bueno, ya nos enseñó las diferentes técnicas de cada aparato que aquí se encuentran aquí en este gimnasio. Así que pues bueno, jóvenes, adultos, y pues
quien quiera visitar este gimnasio, pues bueno, pues ahí están, ya nos dijo los precios, además de que, pues bueno, viene su aniversario, así es que juntos vengamos aquí a tener condición física a este lugar que es el gimnasio. Así es que, pues bueno, muchas gracias a la página Huitzuco Guerrero, sus pueblos y tradiciones. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Y los invitamos aquí a que vengan aquí a este lugar, a este gimnasio que se encuentra aquí a nuestras espaldas. Así es que, pues bueno, visítenlo. Muchas gracias y gracias por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Saludos.